días de la tenencia hemos querido reconocer no solo a los jóvenes deportistas, sino también a los grandes deportistas con una trayectoria envidiable, ¿no? Este tipo de actos demuestra la gran cantera y el alto nivel en el deporte de nuestro pueblo. Sin más, os dejo y espero que disfrutéis de esta fiesta del deporte. Un saludo. Estar aquí para disfrutar de lo que va a ser una gran noche del deporte sanpedreño, no hay duda de eso. En cuanto que tenga estos papeles un poquito ordenados, vamos a empezar porque tenemos aquí muchísima gente esperando, los grandes protagonistas de la noche, estas figuras del deporte que llevan el nombre de San Pedro Alcántara a lo largo y ancho de todo el mundo con mucho orgullo y con muchos premios, o sea que estamos muy orgullosos de ellos y por eso esta noche es su noche y les vamos a homenajear. Tengo que decirles que esta gala va a estar dividida en dos partes. La primera de ellas va a ser un reconocimiento a las a la temporada 2016-2017, a los logros, a los títulos que han conseguido, que no son pocos. Y en la segunda parte pasaremos a hacer un reconocimiento a la trayectoria deportiva de otros tantos de ellos. Así que, para no dilatar más, que hay mucha emoción, muchos momentos emocionantes esta noche, vamos a empezar ya. Bueno, cuento con la inestimable ayuda, aquí detrás creo que yo les estoy tapando, pero van a ayudar a entregar los reconocimientos, pues tres personalidades, tres deportistas de lujo de San Pedro, les conocen seguramente, pero voy a volver a presentarles un poquito. Elena Benítez, la conocemos porque bueno, fue olímpica en Sydney 2000, ahora mismo es la directora de la Federación de Taekwondo, Federación Española de Taekwondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya ven, a otras dos figuras del fútbol a nivel nacional, Primera División, Kepa Blanco, Juan José Almagro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a las autoridades también aquí presentes y por supuesto a todos vosotros que han decidido pasar este ratito aquí en la Plaza de la Iglesia de San Pedro de Alcántara acompañando a estas personas y bueno, celebrando, ya digo, repito, no me voy a cansar de repetir que esta noche es la fiesta del deporte sanpedreño, así que vamos a celebrarlo. Bueno, no os he dicho que vamos a hacer y vamos a ir llamándoles en orden alfabético por deportes para que no haya ningún problema. Así que vamos a empezar con el primero de los reconocimientos en atletismo. Por la medalla de bronce en el Campeonato de España, por ser campeón de Andalucía de media maratón, a quien lleva toda una vida dedicado a correr y a ganar, damos mención y reconocimiento especial a Javier Díaz Carretero y entrega el premio Elena Benítez. Buenas noches, agradecer a la Tenencia de Alcaldía en el área de deporte este premio. Para mí siempre es un orgullo llevar San Pedro a todas las competiciones que hago. Nada, agradecer también a todos los sponsors que tengo y a la familia, que es el máximo apoyo que tengo en este caso por esta trayectoria y en este premio especial. Y nada, espero seguir trabajando y luchando cada año y con ilusión como el primero. Muchas gracias, San Pedro. Muchas gracias, Javier, enhorabuena. Bueno, vamos a seguir con atletismo, pero me apuntan que ya he metido la primera pata de la noche, que Elena Benítez, corrígeme, no tengo problema en corregirme, no fue en Sydney 2000, sino en Barcelona 82, así que perdona, Elena, espero que no vuelva a ocurrir. 92. Vamos a seguir con atletismo. A ver por dónde seguimos. Y es
que, Javier, tenemos asegurado el futuro, eso está clarísimo, ¿no? La figura de Pablo Jurado Calzado, campeón de Andalucía en categoría Levín, con la mejor marca andaluza de toda la historia en los 1000 metros. Así que vamos a llamar a Pablo Jurado Calzado, por favor, que recoja el premio, que se lo entrega Juan José Almagro. Primero, agradecer a la Tenencia de Alcaldía por traerme aquí y otorgarme este premio, y agradecer a mi familia y al club todo el apoyo que me han traído a lo largo de la temporada. Ha sido mi primera vez debutando, bueno, ha sido mi primera vez corriendo en a nivel andaluz, y he visto que me lo he pasado muy bien esta temporada. Ya, seguro que no va a ser la última y que vas a tener muchísimos más premios. Enhorabuena y a seguir así, que te queda toda la vida por delante. Muchas gracias. Gracias a ti. Del atletismo al baloncesto, para reconocer al que es campeón de Andalucía con la selección malagueña, subcampeón de España con la selección andaluza. Se trata de Simeón David Alexandro. Por favor, un aplauso para él y entrega el premio, Kepa Blanco. ¿No quieres decir unas palabras? Bueno, para el próximo año ya te preparas algo que seguro que te volvemos a ver. Vamos a dejar el baloncesto y nos vamos a ir a la BTT, bicicleta todoterreno, bicicleta de montaña, para pedir un fuerte aplauso para Laura Ruiz Torres, varias veces campeona provincial en 2016, subcampeona de Andalucía, cuarta por grupos en el Campeonato de España en 2017. Por favor, Laura Ruiz Torres, ven a recibir el premio y te lo entrega Juan Pablo. Laura, ¿tú sí te animas a decir unas palabras? Que muchísimas gracias a todos y sobre todo a mi padre por el apoyo que me ha dado siempre. Cantera hay para rato, ¿no? Ya eso no hay ninguna duda. Vamos a continuar con la BTT para recibir ahora a Tomás Benítez Mercado, por su flamante campeonato de Andalucía Master 50 2016, también en 2015, y entrega el premio Kepa Blanco. Tomás, aquí tienes... Quiero animar a todo el mundo que haga deporte, a cualquier edad, que el deporte es vida y deporte es salud. Y gracias a la Tenencia de la Alcaldía por acordarse de nosotros. Fomentándolo, por lo menos lanzando ese mensaje. Miren qué caras tan sanas y tan felices tienen todos los deportistas. Así que bueno, vamos a continuar con las dos ruedas, con ciclismo, para agradecer y reconocer el trabajo de José Antonio Gil, ex ciclista profesional de los equipos como por ejemplo Banesto, Idas Baleares, Caicu, entre otros, y campeón Master 40 Andalucía 2017. Entrega el premio Kepa Blanco de nuevo. Y bueno, porque la edad no es impedimento y ellos son la muestra, tanto por arriba como por abajo, vamos a entregar ahora el reconocimiento al primero en el Campeonato de Andalucía de Duatlón Master 70, al segundo en el Campeonato de España de Duatlón Cross Master 70, porque la edad no es impedimento. Así que llamamos a Aurelio Leonetti para que recoja su reconocimiento de manos de Juan José Almagro. No.
muchas gracias por este reconocimiento que quiero compartir con los mis compañeros, el presidente de mi club, el club de natación de San Pedro. Y la cosa más importante que quería decir es invitar los jóvenes y más jóvenes a acercarse al deporte de triatlón. Yo soy premiado para el duatlón, pero son más para el triatlón. Y contrario al pensamiento común, a la opinión común que el triatlón es un deporte para superatletas, yo hizo, empecé con el triatlón a la edad de 54 años. Yo practicaba un poco de carrera, de natación, era una, como se dice en italiano, una frana, es decir, flojito en todos. Entonces, ok, vamos a juntar todos esos deportes, vamos a ver dónde llegar. Y ahora me encuentro aquí. Es un deporte para todas las edades. Con un poco de pasión se puede lograr todo. Triatlón para todo, para todo. Muchas gracias. Una buena noche a todos y a disfrutar. Gracias. Muchas gracias, Aurelio. Ahí queda ese mensaje. No hay excusa para no practicar deporte. Ha estado genial. Así que bueno, el que esté por ahí diciendo yo no quería hacer deporte porque ya se me ha pasado la edad, que no tiene excusa nadie, que aquí está la prueba, que hay que practicar deporte y hay que hacerlo cuando llegue el momento. Vamos a seguir nosotros ahora con una mujer que no tiene ese problema porque empezó a practicar deporte bien joven, que hace 3 años se subió al podio por primera vez y ya no se ha bajado. Le auguramos un futuro muy interesante. Tengo por aquí algunos de los logros, por ejemplo, oro en categoría absoluta de la Copa de Andalucía de esgrima, subcampeona nacional en menores de 20 años, recoge el reconocimiento la tiradora Esther Martín y le entrega el premio Elena Benítez. Esther, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento, porque que reconozcan tu esfuerzo en tu ciudad, pues siempre se agradece muchísimo. Muchas gracias a la Tenencia de Alcaldía, por supuesto, a la Federación Andaluza de Esgrima, que apoya a sus deportistas, a mis padres, sin ellos no estaría aquí, y también a mi entrenador, a don Lázaro Castro. Por último, quería hacer una mención especial para una profesora muy importante, que es María José Cía. Muchas gracias. Es el turno ahora del fútbol sala. Tenemos que reconocer a la campeona de Andalucía con su equipo, el Torcal de Málaga. Es Cecilia Zartuela Sánchez, que no ha podido estar con nosotros, pero que se lo haremos llegar para que lo disfrute y para que siga trabajando y que siga consiguiendo títulos. Así que bueno, aunque no esté, un aplauso para Cecilia Zartuela. Y ahora ya del fútbol sala nos vamos a trasladar a otro de los deportes estrella, otro de los deportes potentes en nuestra zona, que es el golf. Ya algunos saben que les va a tocar. Vamos a reconocer el trabajo del campeón absoluto en 2016 con el Real Club de Guadalmina, el campeón de Andalucía sub-25 con el Chaparral y el ganador de diversas pruebas del ranking mundial, porque ha tenido un año 2016 inolvidable, Ángel Hidalgo. Entrega el premio José Almagro. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro por acordarse del golf. Dar las gracias a mi club, a Guadalmina, que sin ellos obviamente sería difícil estar aquí, a mi familia que ha venido gran parte y bueno, y a mi padre que es mi entrenador y sin él pues no sería posible nada. Muchas gracias. Enhorabuena por el reconocimiento. Vamos a seguir con golf.
porque no puede faltar el reconocimiento a nuestra olímpica, espero ahora sí decirlo bien, nuestra olímpica en Río 2016, aquella que nos mantuvo pegados a todos a las pantallas ahí hasta el último momento para ver si conseguía medalla. Ya saben que hablamos de Azahara Muñoz, no nos puede acompañar, pero va a recoger el premio, creo que algún familiar suyo, no sé si los tenemos por aquí. ¿Sí? Pues un aplauso para Azahara Muñoz, de recogiendo a su padre, y entrega el premio Kepa Blanco, por favor. No sé si quieres decir algo en nombre de Azahara o si te ha transmitido alguna cosa. Buenas noches a todos. Muchas gracias a toda la familia del deporte y os deseo mucho trabajo y mucho éxito para San Pedro y para el deporte nacional e internacional. Buenas noches. Vamos a seguir porque todavía nos quedan muchísimos premios, muchos reconocimientos, así que vamos como un rayo en karate. Vamos a contar ahora con el semifinalista del Campeonato del Mundo celebrado en Irlanda hace apenas unos días. José María Ramírez, por favor, ven a recoger el reconocimiento y entrega el premio Elena Benítez. Todo tuyo. Nada, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Tenencia de la Alcaldía por este reconocimiento. Me gustaría dedicarle este reconocimiento al pueblo de San Pedro, a mi familia, que tiene que estar parte de ella por aquí, a los compañeros de entrenamiento y en especial a mi profe Alonso, que le tenemos también aquí a mi lado, que sin él tampoco sería posible recoger esto. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Estamos tocando casi todas las disciplinas, todavía nos quedan algunas, por ejemplo, motociclismo, donde también tenemos una magnífica representación sanpedreña. Vamos a llamar al subcampeón de España por autonomías, campeón de Andalucía y en la actualidad líder del Campeonato de Andalucía en categoría promesas de 85 centímetros cúbicos. Hablamos de Francisco Ruiz Portilla. Paquito Ruiz, entrega el premio Juan José Almagro. Bueno, darle las gracias a la Alcaldía de San Pedro, a todos mis sponsors y a mis padres, que sin esto nada sería posible. Y nada, a seguir dándole muchos premios más a San Pedro. Vamos a seguir hablando de velocidad, entonces no podíamos dejar atrás el automovilismo, campo en el que tenemos que reconocer a Salvador Tineo por liderar actualmente la categoría junior de la Euronascar y por el mérito de abrirse campo en el exclusivo mundo del motor, en la élite. Así que llamamos a Salvador Tineo y le va a entregar el premio Kepa Blanco. Salvador Tineo, ¿no está? Ay, que no te has visto, perdona. Buenas noches a todos, muchas gracias por este reconocimiento y la verdad que se agradecen galas así como esta del deporte, que muchos nos vemos todos los días y no sabemos los grandes deportistas que tenemos aquí en el pueblo, que se agradece vernos las caras unos a otros, que bueno, algunos nos vemos todos los días y eso, que muchas gracias por el reconocimiento, las gracias a mis padres, a mi familia como siempre, a los patrocinadores y que bueno, que sigamos así muchos años y que mientras que podamos estar, ahí estaremos peleando. Buenas noches. Bueno, al siguiente deportista que vamos a llamar le van los retos potentes y en agua. Capaz de cubrir a nado el Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina, de rodear la isla de Manhattan, es decir, conseguir la triple corona en 2016 y de cruzar la costa de Chile a Argentina a través del Canal de Beagle en 2017. Estamos hablando del paratriatleta Javier Mérida. Por favor, Javier, ven a recoger tu premio que te lo entrega Juan José Almagro. Bueno, muchas gracias, sobre todo agradecer a mi familia y, como no podía ser de otra manera, a Guillermo Granado por el magnífico trabajo que se ha marcado en esta gala. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo. Gracias.
proyectos, ¿no? que lo llevan por bandera, y ya estamos muy avanzados en la parte de los reconocimientos. Vamos en breve ya a la trayectoria, pero bueno, nos vamos a adentrar en el mundo de la ornitología, donde aparte de la dificultad de retarse a uno mismo, también entran los animales, ¿no? Entran los pájaros. Vamos a llamar a por su campeonato del mundo en canario lipocromo amarillo en los años 2016 y 2017, así como el campeonato de España en los mismos años. Vamos a reconocer a Antonio Romero Luque, que no lo va a poder recoger, pero va a subir Mari Guerra a recogerlo. Entrega Pepa Blanco. Pasa por aquí, Mari, si reconocimiento. Vamos a cambiar de los cantos de pájaros por las raquetas de pádel. Vamos a recibir al campeón de Andalucía por equipos y campeón de España con la selección andaluza de pádel. Me estoy refiriendo a Cayetano Rocafort. Por favor, Cayetano, entrega el premio Juan José Almagro. Ahí tienes al público el micrófono para que digas lo que te inspire en este momento. Hola, buenas noches a todos. Lo primero, agradecer a Guille por la gran gala que ha hecho, a la Tenencia de Alcaldía por acordarse de nosotros, de los deportistas, que trabajamos mucho para estar aquí. Así que gracias a todos los que habéis venido a vernos, y agradecer por supuesto a mi familia, ya que sin ellos nunca podría llegar a donde he llegado, y en especial le quiero regalar este premio a mi abuelo, que es el que me apoya siempre en las buenas y en las malas y siempre está a mi lado. Y por supuesto también dar las gracias a mis patrocinadores, a La Máscara, a LX, Padel Trainer y Dumas Padel. Gracias a todos y a seguir dándole premios a San Pedro. Gracias. Ya estamos entrando en materia. Vamos a hablar ahora de pesca deportiva, donde ha irrumpido fuertemente nuestra próxima deportista, consiguiendo una plata en categoría individual, el oro por selecciones autonómicas en el Campeonato de España en la modalidad mar costa para damas. Fuerte el aplauso para nuestra campeona Marta Guerrero. Entrega el premio Pepa Blanco. Marta, cuando quieras. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Tenencia de la Alcaldía por el reconocimiento. Quería felicitar también a mis compañeros por todos sus logros y desearles mucho éxito. También agradecer al apoyo de mi familia y del Club P. San Pedro. Y bueno, ya para acabar, felicitar al Cacho del Escenario, que el pescador mola. Cada uno va riendo para lo suyo, ¿no? El siguiente reconocimiento es para nuestros taekwondistas, campeones de España en categoría cinturón negro, como es Álvaro Álvarez. Cintos de color José Luis Guidu, José Muñoz, Nora Antizmitis, por haberlo dicho bien. Y subcampeones de España, Raúl Redondo y Salvador Rivero. Para todos ellos, no sé si están todos o sí. Vamos, pues venid aquí a recoger vuestro reconocimiento, que os lo va a entregar Elena Benítez. Bueno, buenas noches a todos, y lo primero, felicitar a la Tenencia de la Alcaldía y a Guillermo por celebrar esto tan bonito y que nos ayuda a todos los deportes, fomentando el deporte en San Pedro y en la sociedad que vivimos aquí en Andalucía. Muchas gracias. Buenas noches. Yo querría agradecer también a la Tenencia de la Alcaldía por habernos otorgado este premio a todos mis compañeros y a nuestro maestro, Juan Álvarez, y sobre todo a la familia, no tan solo por su apoyo moral, sino también económico, para poder competir. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches.
quería agradecer a la tenencia de la alcaldía y también a mi padre, que gracias a ellos he viajado mucho por España haciendo competiciones y tal. También a mi escuela y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Sobre todo agradecer a la tenencia de la alcaldía, a la delegación de Deportes de San Pedro, al club de taekwondo, al maestro, a la familia, a los padres, a los abuelos que siempre están ahí contigo. Y eso es todo, a ganar más trofeos para San Pedro. Para San Pedro, nos vamos a quedar con ese mensaje para dar la última mención, el último reconocimiento individual. Para una de las promesas en ciernes del voleibol español, que hasta ahora ha conseguido nada más y nada menos que el subcampeonato de España y el tercer puesto en el campeonato de Andalucía. Estoy hablando de Pablo Vázquez Calatayud. Por favor, Pablo, entrega el premio Kepa Blanco. Palabras. Hombre, da las muchas gracias a la tendencia de alcaldía y dedicar este premio a mi familia, al club y a mi pareja de Bol Playa, que me está apoyando durante todos estos años. Muchas gracias. Y de las menciones individuales vamos a pasar a las menciones colectivas, que es una de las que más nos gustan, ¿no? Porque vemos que hay gente joven, niños, chavales, que están ya desde pequeños metidos en el deporte y que van a ser el futuro de San Pedro, del deporte sanpedreño. Así que la primera mención es para el equipo infantil de la DJ San Pedro. Voy a deciros por qué. Bueno, pues una de las canteras que vienen pisando fuerte para hacerse un hueco y que en este caso hasta ahora ya se han hecho con el campeonato de Andalucía de fútbol sala. Un fuerte aplauso para el equipo infantil de la DJ San Pedro. Entrega el premio Juan José Almagro. No quiero decir unas palabras. Bueno, pues entonces pasamos sin esas palabras a la segunda mención colectiva, que es para el Club Deportivo de Tenis Fuente Nueva, a su equipo categoría cadete, por el Campeonato de Andalucía en tercera división. Así que, por favor, el Club Deportivo de Tenis, no sé quién hay en representación del Club Deportivo de Tenis de Fuente Nueva. Bueno, vamos aquí preparando el reconocimiento. Y si no recuerdo mal, lo va a entregar Kepa Blanco. Así que si lo quieren ir preparando. Buenas noches. Enhorabuena. Bueno, primero agradecer, como todo, pues, a la Delegación de Deportes por el trabajo que ha realizado, ya no solo en la fiesta, sino durante todo el año. Especialmente en el caso del tenis, agradecer pues, las nuevas obras que hemos tenido, que ha hecho que por primera vez hayamos tenido unas 24 horas deportivas por la noche. ¿Vale? Muchísimas gracias por esos nuevos arreglos y esas nuevas obras. Y nada, agradecer a todos los chicos del club, que son los responsables de este premio. El premio va para ellos y muchas gracias y viva el deporte. Gracias, San Pedro. Que viva el deporte, nos quedamos con esa frase. Ahora, antes de pasar al reconocimiento de las trayectorias, quiero hacer una mención especial porque, bueno, desde el área de deportes de la tenencia de alcaldía han estado valorando durante mucho tiempo todos los premios, los títulos conseguidos, y por espacio, ya ven el escenario, que es un poco reducido, y por tiempo, porque si no la gala duraría muchas horas, pues bueno, ha habido algunos deportistas y algunos clubes que se han quedado fuera, pero tienen el compromiso de la tenencia de alcaldía de que estarán el año que viene en el reconocimiento de 2017-2018, así que no hay ningún problema. Aún así, los voy a mencionar. Las menciones que estarán el año próximo en el reconocimiento son a Jorge Toro Vidales, de natación, por el Campeonato Andalucía en categoría infantil. Un aplauso para Jorge Toro. El segundo reconocimiento
esto será para Alma Márquez Rodríguez de voleibol, subcampeona de Andalucía con la selección malagueña de categoría infantil. También estará el próximo año el reconocimiento a Alma Márquez. Habrá otro reconocimiento para el club de baloncesto San Pedro en la categoría minibásquet masculino por ser campeón provincial. Fuerte aplauso para el club de baloncesto San Pedro. Y también habrá un reconocimiento especial para el club baloncesto San Pedro por su 30º aniversario. Así que a todos ellos les emplazamos al próximo reconocimiento y les vemos el año que viene. Vamos a seguir, que ya queda menos, ya os voy a dejar. Vamos a pasar a las trayectorias deportivas y estos premios se hacen pues bueno, a personas que han estado siempre muy ligados al deporte, que han estado trabajando no solo por su carrera deportiva, sino también por San Pedro. Así que vamos a empezar por agradecer, por reconocer la trayectoria deportiva de Antonia García en atletismo. Tengo aquí su currículum, es extensísimo. Podría decir que bueno, que ha sido primer puesto varias veces en el Campeonato Andalucía de Veteranos, pero lo que podríamos destacar de ella es eso, los campeonatos como veterana y el ejemplo, ¿no?, de superación y de seguir trabajando y de seguir en el deporte. Antonia García, que suba a recoger, bueno, que venga a recoger el premio, que se lo va a entregar. Un momento, no, aquí ha habido, perdón, tengo que pedir mil disculpas porque en esta parte de la trayectoria voy a despedir a los deportistas, ya vamos a dar el descanso. Muchísimas gracias, Elena Benítez, perdona de nuevo, Juan José Almagro, muchas gracias, Pepa Blanco, muchas gracias. Voy a llamar a las autoridades, ¿cómo no me habéis hecho ningún gesto? Voy a llamar a las autoridades que van a entregar los premios, llamo al teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña. Llamo al concejal de Hacienda, Manuel Osorio, y llamo a la responsable de Cultura, Gemma Midón, por favor, que son los que van a entregar las trayectorias a los deportistas. Ahora sí, ya los tengo ahí colocaditos, ya he presentado el reconocimiento a la trayectoria de Antonia García en atletismo, así que por favor, Manuel Osorio, que vas a ser el primero en entregar este premio a la trayectoria, y va a recoger el premio Nuria porque no ha podido estar con nosotros Antonia García. Así que bueno, le transmites el premio de nuestra parte. Muchas gracias. A continuar con las trayectorias, seguimos con atletismo, en el que ya os advierto que vamos a tener a varias personas. La siguiente es Encarnación López Dupont, otra veterana atleta, tengo aquí también su currículum, primer puesto en los 1500 metros en el Campeonato de Andalucía de Veteranos, es que podríamos decir muchísimos de sus logros, segundo puesto en los 400 metros del Campeonato de Andalucía de Veteranos, primer puesto en los 60 metros de Campeonato de Andalucía de Veteranos en pista cubierta, creo que ya muchos de vosotros la conocéis, así que no me queda otra que llamarla, por favor, María Encarnación López Dumont, y va a entregar el premio Rafael Piña. Por favor, si quieres dedicar unas palabras. A todos por estar aquí, a la Tenencia de Alcaldía por reunirnos y fomentar el deporte, y a mi club, San Pedro de Timo, que sin él no podía estar aquí, y nada, que espero seguir dando más títulos para San Pedro. Gracias. Seguro que sí. Nosotros que lo veremos. Vamos a seguir con atletismo, que tenemos a otra veterana que también tiene un currículum increíble. Vamos a llamar a Loli Garre, por favor. Loli, mientras, puedo ir diciendo que ha sido primer puesto el triple salto en el Campeonato de Andalucía de Veteranos en pista cubierta, segundo puesto en altura en el Campeonato de Andalucía de Veteranos de pista cubierta, y podríamos decir muchísimo más, pero creo que es más importante decir que enhorabuena por tu trayectoria y que te va a entregar el premio Gemma Midón. Por favor, Gemma. Yo sí que hablo. En principio, buenas noches a todos y muchas gracias. Es un orgullo, una vez más, recoger después de 70 y tantos años ya recibiendo premios, que por cierto, a mí me gustan los trofeos, pero los jamones también, si de vez en cuando cambiáis los trofeos por algún jamón a los veteranos, pues no nos importa.
Otra cosa, es un honor tener a Vicente del Bosque aquí delante nuestra, que para mí es un personaje del milenio. Y que él esté hoy delante mía, ese sí que es un premio. Lo cambio por el jamón. Gracias. ¿Me habéis cortado ya? No me cortéis. Ahora me ha dicho Piña, ya nos va a regañar. ¿Cómo voy a regañar con las instalaciones de atletismo tan preciosas que tenemos? Con la maravilla de instalaciones que tenemos, ¿cómo se puede regañar? Una vez más, somos atletas callejeros. En mi currículum han mencionado algo, tengo 13 medallas en los campeonatos de España, han mencionado simplemente algunas de Andalucía, tengo 57 medallas en los campeonatos de Andalucía, muchas de España, y aquí con mi maravilloso equipo de veteranas, que ya somos cada vez más veteranas, pero que esperamos llegar a los 100 años corriendo y representando a San Pedro, ahí como las más de las más, y cañeras como las que más, seguro. Y bueno, a ver si tenemos, aunque sea un sitio cuando llueve, ¿no? ¿Algo? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Que lleguen los títulos y que lleguen las instalaciones. Vamos a continuar con la última veterana de atletismo, con Paz González. Paz, por favor, ven con nosotros para que te podamos reconocer. La trayectoria también, es que se queda cortísimo lo que pueda decir de ti. Si quieres tú nos lo extiendes un poquito más. Primera en 400 metros del Campeonato de Andalucía de Veteranos en pista cubierta. Primera en los 1500 metros del Campeonato de Andalucía de pista cubierta. Tercera en el Campeonato de España de Veteranos. Enhorabuena por toda tu trayectoria. Esperamos que sigas dándonos muchos más títulos para San Pedro. Y va a recoger el premio Gemma Midón. Entrégalo. Recógelo de Laura y se lo entregas a Paz. Muy buenas noches a todos y dar las gracias primero a la Tenencia de Alcaldía por este reconocimiento, al Club de San Pedro, que siempre está apoyando al grupo de las veteranas, y a mi familia, sobre todo a mi marido, que es mi entrenador. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Vamos a pasar del atletismo al fútbol sala. Vamos a ver, en fútbol sala tenemos a Benito Tineo, campeón de Andalucía, campeón provincial con el equipo infantil de la DJ Fútbol Sala. Reconocemos su extensa trayectoria como entrenador de fútbol, así que por favor, Benito, ven a recoger el premio de mano de Rafa Piña, de Rafael Piña. La segunda vez y ya reclamándote. Se hace de rogar. Bueno, vamos a seguir con las trayectorias. Vamos a pasar ahora a karate. Ya sabrá que lo vamos a llamar, pero bueno, vamos a ver. Alonso Sánchez Pozo, campeonatos, clasificaciones y demás. 6 veces campeón de Andalucía, 6 veces campeón de España, representante del equipo español en los europeos, en mundial del 99, 2003, 2007, 2009, 2011, 2014, elegido mejor deportista del año en el año 2000, pregonero oficial de las 24 horas y muchísimas más cosas. Alonso Sánchez, por favor, ven a recoger el reconocimiento de mano de Gemma Midón. Pues nada, muchas gracias a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, Delegación de Deportes, Guillermo, Isa, Ana, etcétera, etcétera. Ya llevamos bastante tiempo como club del año 95, trabajando con los niños en las escuelas municipales. Como club han pasado más de 4 o 5 mil alumnos por nuestras manos. Y simplemente dedicarle este trofeo, homenaje, a todos y cada uno de ellos, a los actuales y a los que ya no están. Y sobre todo dedicárselo a mi familia, a mi mujer, a mi hija y a estos enormes deportistas que son, con su sacrificio, sudor, están haciendo de que San Pedro se mueva por todas las partes del mundo. Muchísimas gracias a todos. Nosotros vamos a seguir ahora con pádel. Vamos a llamar a Alberto Melgar, porque bueno, vamos a ver.
tengo un poco de desorden, como podrán ver, pero bueno, esto lo arreglamos rápido. Alberto Melgar, subcampeón de España de selecciones autonómicas absolutas. Reconocemos la trayectoria de este deportista y le va a entregar el premio Manuel Osorio. Bueno, buenas noches y enhorabuena por la gala para el fomento del deporte, Guille. Y bueno, esto es un respaldo para, igual que para todos mis compañeros, la trayectoria, esfuerzo, horas que implica el hacer deporte. Así que muchas gracias a mi familia que está ahí y a mi pequeña revolución. Gracias. A seguir con pádel, en este caso con Luis Nieto. Y Luis Nieto, ¿qué voy a poder decir? A ver, campeón de España por equipos. Si me equivoco, me corriges. 6 veces seleccionado para jugar con la selección española. Pionero del deporte del pádel en San Pedro Alcántara. Reconocemos su larga trayectoria con más de 30 años dedicado al mundo del pádel. Bien, ¿no? Así que vamos a ver qué te va a entregar el premio Rafael Piña. Hola, buenas noches a todos los que estáis aquí. Como han dicho, es un lujo que esté Don Vicente del Bosque, mi niña, mis amigos, todo San Pedro y la tenencia de alcaldía. De verdad, no me esperaba este premio, no me voy a enrollar mucho. Estos son muchos más años, pero la verdad es que es un lujo hacer lo que te gusta. Y en nuestra época no había las instalaciones que hay ahora, y el que no haga deporte ahora en San Pedro o Marbella es porque no quiere, porque ahora es otra cosa. Es otra cosa. Y la verdad, me da pena de ir a los polideportivos por la mañana y el más joven tiene 90 años. Y con este clima, la gente que tenemos aquí, el mejor sitio del mundo, y todos los que estamos aquí, los mejores deportistas, y con gente como vosotros, el que no haga deporte es porque no quiere. Nada más. Encantado de hacer lo que me gusta, de vivir aquí, y es un lujo. Buenas noches. Vamos a pasar del pádel a la pesca. Vamos a reconocer la trayectoria de David Alcántara. Dame un segundito, David, que te presente. David Alcántara, campeón del mundo en el año 2016 en la categoría individual, campeón del mundo en 2008 y 2014 con la selección española, campeón del mundo en 2013 por clubes. Por favor, David Alcántara, en pesca, que no lo he dicho, por favor, David Alcántara, ven a recoger tu reconocimiento. No está. Bueno, Guillermo va a recoger su reconocimiento y se lo va a hacer llegar. Lo entrega Gemma Midón. Sí. Bueno, yo como pescador, bueno, es broma, no soy pescador, pero sí decir unas palabras a David, que es cierto que muchas veces no se reconoce o no reconocemos el deporte de la pesca, y en definitiva tenemos muchos campeones aquí, uno de ellos es Marta, y David también ha sido campeón del mundo de pesca, y hay que potenciar los deportes con menos aceptación o menos participantes, hay que lanzarlos, y desde aquí, enhorabuena, David. Gracias. Voy a llamar a alguien que se ha bajado hace muy poquito de aquí, del escenario, porque vamos a reconocer a la ganadora de 2 medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo en los años 89 y 99, a la poseedora de 6 medallas en el Campeonato Europeo de Taekwondo entre los años 86 y 2000. Por favor, que suba de nuevo Elena Benítez a recoger este reconocimiento a su trayectoria deportiva de manos de Manuel Osorio. Te tocó, Elena. Voy a ser breve, porque ya estamos pensando más en el jamón que en otra cosa. Agradecer, como siempre, que tengáis presente la trayectoria que hemos tenido. Agradecer que hayáis reunido aquí a los jóvenes y a los menos jóvenes. La verdad que es un placer estar aquí y poder ver las caras y conocernos entre nosotros.
felicitaros por la organización de esta gala, de verdad. Creo que estáis haciendo un trabajo excelente por y para el deporte y yo os animo a que sigáis. Si el deporte es salud, estos deportistas desde luego demuestran que este pueblo tiene muy buena salud. Sí, nada más. Buenas noches. Muchas gracias. Enhorabuena. Vamos a hacer el último reconocimiento, la trayectoria deportiva de los que vamos a entregar en este bloque, a Ángel Trinidad de Aro en voleibol. Vamos a reconocer, como no, a esta trayectoria deportiva. Actualmente es jugador de la selección española absoluta de voleibol, campeón con el equipo belga NAC Roeselare de la Liga Belga en la temporada 2017. No se puede encontrar entre nosotros ya que está disputando un encuentro con la selección española, pero le vamos a hacer llegar este premio a la trayectoria a Ángel Trinidad de Aro. Y ahora... ¿lo recoge? Juan de Aro, su tío, va a recoger el premio, el que se lo va a entregar Gemma Midón, por favor. No sé si quiere decir unas palabras en nombre de... Bueno. Buenas noches. Gracias a los asistentes, gracias a la alcaldía por el reconocimiento y gracias en nombre de mi sobrino. Como se ha dicho, ahora mismo está concentrado en Polonia con la selección española, aunque le hubiese gustado asistir a este reconocimiento. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Antes de seguir con las menciones a las trayectorias deportivas, vamos a hacer una mención colectiva al Club de Golf San Pedro. Bueno, porque ya saben todos que todos los logros que han obtenido los profesionales que han salido de esa casa, podíamos nombrar a muchísimos, a Zara, Ángel, Laura, Noemí, Manuel. La labor que hace el Club de Golf San Pedro es muy importante y por eso queremos reconocerla, así que por favor, que suba alguien del Club de Golf San Pedro, no sé quién está aquí, para recogerlo y le va a entregar el premio Manuel Osorio. Buenas noches. En representación del Club Gol San Pedro, como su presidente, quiero recordar que este club sin campo, ha cumplido 31 años hace poquitos días. Y también queremos decir que es el club de España sin campo con más licencias federativas, más de 600. De este club de sin campo han salido el 90%, la mayoría de los profesionales, me quiero decir maestros, que están dando clases de golf en los campos de Andalucía y algunos fuera de Andalucía también. Y no quiero mencionar a ninguno porque los demás, pues no quiero dejarme ninguno detrás. Pero también jugadores profesionales que están hoy actualmente jugando. Tenemos a nuestra insignia, que salió de nuestro club de golf San Pedro, Zahara Muñoz. Como dice allí, aquí nació como golfista Zahara Muñoz Guijarro, con la edad de 6 años, con el número tal y tal. Y además otros jugadores también de élite que están compitiendo, como son Laura Cabanilla, Manolo Quiró, Jaime Camargo, los Castor Gómez, que están en América haciendo su curso de siendo buenos jugadores. Y no puedo decir más que tenemos una escuela infantil abierta durante todo el año con muchísimos niños, y también esa escuela que hemos creado y este año pasado, que ha sido para los pensionistas, para las personas mayores. Allí los esperamos y me da alegría verlo cómo van avanzando en el golf y van compitiendo estos mayores. Y no puedo terminar sin agradecer todo lo que han hecho durante estos años este gobierno, y claro, entre el gobierno que está y el próximo que esperamos a partir del martes, la futura alcaldesa, que lo llevaba en su programa, quiero que a ver si podemos conseguir el campo de 9 hoyos que tanto deseamos, y esto es de donde podrán salir muchísimas figuras. Muchísimas gracias por todo. Varias peticiones ya que salen esta noche, y después de esta mención colectiva al Club de Golf San Pedro, vamos a hacer aquí un pequeño break para que suba al escenario Miguel Morito. Va a hacer la entrega de las menciones a las trayectorias deportivas en fútbol, así que yo les dejo con él, que tiene mucho más que decir y con mucho más conocimiento de causa. Así que por favor, Miguel Morito,
sube al escenario cuando puedas y te paso el testigo de la gala para las trayectorias deportivas de fútbol. Un aplauso para Miguel Bonito, por favor. Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí, porque la gala es bastante, bastante interesante. Así que vamos a seguir con la gala. Este texto que voy a leer lo escribió nuestro querido Antonio Naranjo. Para leerlo él, pero como desgraciadamente ya no está con nosotros, lo voy a leer yo tal cual lo escribió. Hoy vamos a homenajear a tres personas que hicieron historia en la Unión Deportiva San Pedro, y yo diría que más allá, en el fútbol sanpedreño. Fue el primer presidente que tuvo la Unión Deportiva San Pedro, y antes también el que organizaba algún que otro trofeo, y ayudó a animar a los que jugaban para organizarse y formar un equipo bueno, un equipo bueno, un equipo para competir, cosa que consiguió. Su trabajo le impedía estar al pie del cañón, y antes de comenzar la temporada, y yo me acuerdo, donde estaba la casa SEA en San Pedro, que íbamos a jugar a Antequera con el Huracán de Antequera. Bueno, pues antes de comenzar esta temporada presentó su dimisión por temas laborales y se hizo cargo del equipo el vicepresidente Antonio Fuentes Caracuel. Él siempre ha tenido en su pensamiento que él no debería de haber dimitido, pero no le quedaba más remedio. El trabajo era lo primero. Después tuvo además la suerte de volver a la presidencia de la temporada 94-95 con el equipo y jugar en tercera división, y se confeccionó un buen equipo, y con la ayuda económica del alcalde, por entonces, el señor Gil, se realizó una gran campaña, quedando el segundo en la clasificación, detrás del Málaga Club de Fútbol, del Málaga, que está hoy en primera. Además le jugó una mala trastada, no presentándose a jugar su partido y así demorar y ganar tiempo. Se jugó la liguilla de ascenso y se consiguió ese día histórico para San Pedro y el fútbol, que fue el miércoles 25 de junio de 1995, el ascenso a la Segunda División B. Bueno, pues estamos hablando de Manuel González Portilla. Por favor, un familiar. Desgraciadamente tampoco está con nosotros Manuel González. Un familiar que suba a recoger esta mención. Su esposa va a subir. Emotivo recuerdo a Manuel González, que fue todo un caballero. Quiero daros las gracias a todos. Y yo sé que él tiene el San Pedro en su cuerpo, donde quiera que esté. Gracias. Gracias a ti. Y nos vamos con el segundo. Con el segundo de los homenajeados. Es un hombre que lleva el fútbol en la sangre. Qué lástima que don Vicente del Bosque no estuviera en aquel momento de seleccionador. Podía haber estado. Lleva el fútbol en la sangre y siempre ha estado al lado de la Unión Deportiva San Pedro. Ha sido jugador y cuando lo dejó siempre se le ha llamado para sustituir a algún entrenador que se daba la baja. Él tomaba las riendas del equipo y además haciéndolo bien. Fue el primer entrenador que subió a la Unión Deportiva San Pedro. Y yo me acuerdo de aquel día porque fue en Churriana, que llovía a mares. Allí ascendió la Unión Deportiva San Pedro. Tuvo por delante a
Losa, Ferren Loxa, que venía del Betis. Le siguió Pepillo el Negro, que fue portero del Málaga y entrenador de la Unión Deportiva San Pedro, y al final de la temporada consiguiendo el ascenso. Así que invitamos a don José Luis Guerra Gándara, Jerez, a que suba a este estrado. ¡Vamos! Toda una institución en San Pedro. En el fútbol de San Pedro, no solo en la Unión Deportiva, como ya decía antes, sino en el fútbol sanpedreño. Enhorabuena. Y seguimos con nuestro tercer homenajeado. Ahora se trata de un señor que ha estado ligado siempre también a San Pedro en el fútbol y a la Unión Deportiva San Pedro. Aunque primeramente formó un equipo y solía jugar algunos partidos, sobre todo con peloteros juveniles, y en especial los días de la fiesta de San Pedro, terminando la década de los 60, pues el alcalde de Marbella organizó un torneo entre equipos de Marbella y de San Pedro, y él hizo la friolera de marcar 26 goles, concediéndole al alcalde una medalla que todavía conserva. También fue uno de los jugadores fundadores de la Unión Deportiva San Pedro allá por el 74, cuando jugábamos, entrenábamos, hacíamos de albañil y hacíamos de todo en el campo del mercado. Algunos se acordará de esto. Pues era un pedazo de pelotero, ¿eh? Tuvo que dejar el fútbol ya que se incorporó a la mili, pero una vez finalizado, cuando llegó de nuevo al San Pedro, jugó una temporada en la Unión Deportiva San Pedro. Pero llegó la fiebre del fútbol sala y se acopló también al equipo del San Pedro, que jugó dos temporadas. Finalizadas las mismas, abandonó el fútbol y alguna que otra temporada hizo de secretario técnico de la Unión Deportiva San Pedro. Todo el que llega a San Pedro se le suele conocer por el apodo que tiene o que se le pone. Normalmente con este señor no ha ocurrido así, ya que su mote no corresponde con el pueblo en que nació, ya que llegó aquí con 14 años. Le agradeceríamos a don Antonio Aranda Ortega, en línea, que subiera al escenario. Toda una institución en San Pedro. Mi maestro. Enhorabuena, Antonio, enhorabuena. Con esto está mi breve intervención, apoyando a los compañeros que estábamos jugando en aquel tiempo. Vuelvo a decir lo mismo, qué lástima que no estuviera don Vicente del Bosque de seleccionador, podríamos haber llegado más lejos, pero bueno, entonces no había otra cosa. Señores, muchas gracias y buenas noches. Para Miguel, muchas gracias Miguel Bonito por tu colaboración. Nosotros estamos ya muy cerquita de poner el broche final a este reconocimiento del deporte sanpedreño, pero no se nos ocurría una mejor manera de hacerlo que dándole un premio, un reconocimiento especial a una persona que lleva el nombre de San Pedro por el mundo entero, un embajador durante más de 30 años, ya le han nombrado varias veces esta noche en la gala, una persona que lleva viniendo muchísimo tiempo a San Pedro, que ama San Pedro y que nosotros tenemos hoy la suerte de contar con él. Sabemos que tiene una amplia y apretada agenda, así que es un lujo poder contar con él esta noche, seleccionador de España, que además fue el que dio ese título que parecía imposible, ¿no? Casi una quimera para España. Así que, por favor, don Vicente del Bosque suba a recibir un reconocimiento especial por todo el convenio de deporte. Nada más hay que ver la cara del alcalde para saber que hoy es del teniente alcalde, perdón.
para saber que es un día muy importante para San Pedro, un día de los agradables, de los actos seguramente que tenga durante todo el año, que es de los mejores. Y no es, porque no hay que olvidar que estamos aquí hablando de futuros deportistas, bueno, actuales deportistas, futuros personas, y que seguramente a través del deporte, que es, no seguramente, es la mejor herramienta para que tengamos una sociedad mejor, sin ninguna duda. Soy de Salamanca, ¿sabéis? He vivido en Madrid, o vivo en Madrid, durante 50 y tantos años. Pero llevo viniendo fijo, temporalmente, a San Pedro durante casi 30 años, casi los años que tiene mi hijo mayor. Y es un sitio, cuando repetimos, es por algo. Yo creo que es la mejor palabra es el que sigamos viniendo. Y por tanto, pues estoy encantado, estamos encantados toda la familia de poder venir y que podamos venir muchos años más. Y por otro lado, nada más deciros, y para los que sois deportistas, que yo he sido también un chaval como vosotros, que he intentado, muchos de ellos, intenté ser jugador, lo fui. Y luego, como no tenía a los 30 y tantos años, ya no podía jugar al fútbol, no tenía más remedio que dedicarme a algo relacionado con el deporte. Y me dediqué y quería ser un entrenador formativo, un entrenador formativo que me dedicara a la base, y es a lo que me dediqué. Yo imposible pensaba que iba a ser un entrenador profesional, pero bueno, las circunstancias me llevaron a ser entrenador. He disfrutado hoy de una carrera emocionante, hemos tenido la posibilidad de ganar y de perder, no solo hemos ganado. Y este es un deporte de equipo. Vosotros aquí habéis salido de deportes de todos, individuales, sí, y de conjunto, porque también, pero hasta los individuales yo creo que es algo que hay que hacer con alguien más. Yo recuerdo a Miguel Indurain, que era uno de los deportistas mejores que ha tenido este país, que cada vez que subía un puerto hablaba en plural y decía, joder, pues el que da los pedales es él, pero él hablaba en plural por como que era un equipo. Y yo os quiero decir que he sido siempre un entrenador, una persona que ha estado dedicado al fútbol de un equipo, y que muchas veces se focaliza en la figura del entrenador, lo que sucede y por qué estás bien rodeado. Y yo he sido un afortunado de tener un equipo, unos jugadores fantásticos que fueron unos campeones en el campo y también lo fueron fuera de él. Así que muchísimas gracias y que ese ejemplo lo tengáis siempre en cuenta. No se vaya, señor de Bosque, permítanme un segundito quedarse aquí, porque ya habla usted que no solo el deportista, también sabemos que es muy dura la vida del deportista, que necesita mucha dedicación, que detrás están las familias también soportando pues largas ausencias, y queremos homenajear también la figura de esas familias, en su mujer, en doña Trinidad, por favor que suba, para reconocer también un ramo de flores, un pequeño reconocimiento por todas esas familias. Gracias. De los deportistas que también tienen su granito de arena en estas trayectorias. Bueno, muchas gracias en nombre de los dos. ¿Quieres decir algo, no? Nada, que muchísimas gracias a todo San Pedro, que nos encanta venir y esperemos que podamos venir muchísimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor sin duda para este reconocimiento al deporte sanpedreño haber contado con ellos, y nosotros ya vamos a cerrar el turno de palabra dándoselo al teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, por favor, para que cierre este reconocimiento. Sí, cortito, seguro, mirá, un poquito nada más. Bueno, buenas noches, gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta segunda gala del deporte. Primero, por supuesto, agradecer a Kepa, a Elena, a Almagro y, por supuesto, a don Vicente por acompañarnos esta noche y engrandecer también a nuestro pueblo, a nuestro San Pedro, al deporte de San Pedro y, por supuesto, a todos los premiados. Yo, pues, en fin, entiendo que sois grandes embajadores de San Pedro Alcántara y, además, haciendo algo que os gusta, porque yo entiendo que el deporte tiene que ser algo que nadie lo obliga. Tiene que ser algo que sale del corazón, que sale de la afición, y encima le dais un gran Pedro. Yo estoy casi seguro que en cualquier pueblo de 100.000 habitantes, estoy casi seguro, es imposible hacer una gala del deporte
o un reconocimiento a tantos deportistas como vosotros. Yo creo que de eso tenemos que tener una palabra que yo me gustaría destacar esta noche: orgullo. Tenemos que estar orgullosos de nuestro pueblo y de nuestros deportistas. Por eso yo os pido de verdad a todos juntos un aplauso para ellos, que no están, que también faltan mucho. El año pasado, si recordáis, hicimos el primer reconocimiento al deporte sanpedreño. Lo hicimos en el Trapiche. Vimos que se había quedado pequeño, no cabía la gente. Aquello se quedó tan reducido y hay tantos deportistas que este año, bueno, pues hemos retrasado algo más la gala, porque fue el año pasado en febrero, y este año decidimos hacerlo, bueno, pues en verano, al aire libre. Además, aprovechando los recursos económicos, que es algo fundamental cuando uno administra los recursos de una ciudad o un pueblo, ¿no? Intentando de que este mismo escenario, las mismas sillas, el mismo decorado o parecido, sirva hoy para esta gala y mañana para la elección de la reina de la fiesta. Entendimos que era la mejor manera, y aprovechar sobre todo los recursos, y además por dos símbolos. Dos símbolos para nosotros importantes. Uno, nuestro pueblo se hace grande por nuestra feria, porque es que la Feria de San Pedro es la mejor de España. Y si no es la mejor, ahí anda. Y sobre todo por lo que hacemos los sanpedreños. Y lo segundo, por este símbolo también, nuestros deportistas, que creo que tenemos grandes deportistas. Y hemos querido también hoy hacer otros dos símbolos importantes que estén aquí esta noche. Uno es ese símbolo, ¿verdad, Marta? La pesca. Somos del mar, vivimos a escaso un kilómetro del mar, y sin embargo, vivimos muy de espaldas a ellos. En fútbol, petanca, baloncesto, pero sin embargo, la pesca, casi nunca hablamos de ello. Tenemos aquí una campeona, y a David Alcántara, que es otro gran campeón. Y además, que tenía una anécdota con él el año pasado, por casualidad, estaba unos días de vacaciones y estaba en Baracaldo. Y cuando me voy a despedir del sitio donde estaba, me pregunta: ¿de dónde eres? Y yo, como Vicente del Bosque, siempre digo: de San Pedro Alcántara, nunca lo niego. Él lo dice cuando me preguntan: ¿dónde vas? A San Pedro Alcántara. A mí me preguntan: ¿de dónde eres? De San Pedro de Alcántara, y con mucho orgullo. Y me dice: ah, sí, de David. Y allí conozco yo una persona, a David Alcántara. Digo: no me diga que conoce al campeón del mundo de pesca. Y dice: sí, lo conozco. Y digo: ¿cómo puede ser que alguien en Baracaldo nos conozca? En fin, para mí fue una anécdota muy importante. Y otro símbolo es ese trofeíto que tenemos aquí delante. No sé si alguien se ha percatado de lo que tenemos ahí. Ese es, además, lo trajo este año, el año pasado, en 2016, Manolo, fue cuando tu tío, Francisco Osorio, nos trajo desde Málaga, porque ahora reside en Málaga, el primer trofeo que ganó el fútbol sanpedreño, allá por el año 1951. Y decía: yo lo tengo en mi casa, y yo quiero que esté en San Pedro. Y se lo donó a la Unión Deportiva San Pedro. Además, él contaba con orgullo que San Pedro le había ganado al Estepona en la final por 3-0. Yo creo que otro símbolo importante de los ganadores, que no son de ahora, que hemos tenido grandes deportistas en San Pedro Alcántara desde hace muchísimos años. Y también orgullo, porque hoy, aunque no está con nosotros Antonio Manuel Naranjo, Antonio Manuel yo creo que era la única persona que le llamaba Antonio Manuel, porque se llama igual que mi hijo, él hubiese querido estar aquí con nosotros. Estaba aquí con nosotros, porque han sido sus palabras las que ha premiado a la gente que él entendía que han hecho grande el deporte. Y agradecer también muchísimo a nuestra gente, a Guillermo, al equipo, que han sido capaces, desde una delegación que acaba de empezar, llevamos dos añitos, sin experiencia, con muy poquitos recursos, con poquita gente trabajando, pero sin embargo hoy habéis hecho una gala digna y como merece San Pedro Alcántara. Por todo ello, para terminar, os pido... un aplauso para San Pedro y para los deportistas. Ya, da igual, un aplauso para todos ellos. Sentiros orgullosos de San Pedro de Alcántara, y nosotros nos sentimos orgullosos de vosotros, los deportistas que lleváis y que lucháis y que trabajáis para que el deporte esté en primera línea. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo he dicho que iba a ser el final, pero Miguel Morito se ha querido dejar el momento más especial de la noche para el final, así que le voy a volver a llamar. Por favor, Miguel Morito, ven para hacer el último reconocimiento de la noche, y yo te dejo aquí en tu momento. Bueno, ¿se oye? Ah, vale. Bueno, pues para cerrar este acto de esta entrega de,
de los reconocimientos, de los trofeos, de todo lo que conlleva o lo que ha conllevado esta noche esta gala del deporte sanpedreño, queremos rendir nuestro homenaje, emotivo homenaje, a nuestro compañero, querido compañero, mi compañero Antonio Naranjo. Por favor, Pepa. Oscar, será Oscar que suba. Solo decir a todos que gracias en nombre de la familia que hemos recibido en estos meses, pues en el mes y pico que desde que ocurrió su fallecimiento, muchísimas muestras de cariño y que muchas gracias a todos. Que él quería mucho a San Pedro y el deporte de él. Gracias. Pues muchísimas gracias a Oscar. El recuerdo de Antonio Naranjo siempre estará con todos nosotros y sobre todo con los deportistas sanpedreños, porque ayudó a todo el mundo que le pidió que le hiciera cualquier cosa en pro del deporte. Descansa en paz.